Cuando queda poco más de dos meses para finalizar este 2016, lo que vaticinamos a comienzos de año hoy es una total realidad. Los Plumas, la división de las 126 y de las 130 libras, va a ser la dueña de todo el escenario 2016 del boxeo profesional. Y no exagero nada, lo que resta del año realmente va a ser una exhibición del mejor boxeo de estas divisiones. Cuando ya no va a haber una gran pelea en los pesos pesados, cuando se cayó la mejor pelea que esperábamos en los pesos medianos de Jacob con Triple G, cuando otros también campeones han optado por no pelear este año, como es el caso de Canelo o el de Chocolatito González, son los Plumas los que van a salvar realmente el dinero. Y empecemos con la pelea que tenemos más próximo, el próximo 5 de noviembre, cuando el mexicano Oscar Valdez enfrenta a Hiroshige Ozawa, el japonés, defendiendo su título de las 126 libras. Una pelea que en lo previo es favorable al mexicano, pero atención, él va a ser como la Serie Mundial. Todas sus peleas van a ser verdaderas finales si realmente aspira a ocupar el lugar que dejaron grandes figuras ya retiradas del boxeo mexicano. Vamos a esperar esa batalla con mucha expectativa. Como también vamos a esperar con expectativa otra de las peleas que promete ser pelea del año, como es la de Vasyl Lomachenko defendiendo su título de la OMB de las 130 libras frente al jamaiquino Nicholas Walters. Una pelea para alquilar balcones, es un choque de estilos y otra muy dura prueba para Lomachenko, un hombre que si gana seguramente se va al top de los mejores libra por libra. Y también tenemos que destacar lo que va a ocurrir el 10 de diciembre. Se confirmó hace poco la pelea entre Jesús Cuellar, el campeón argentino, contra Abner Mares. Otra pelea que vamos a esperar con mucha expectativa y que van a ratificar los Plumas y los Superplumas serán las divisiones del año. Amigos, gracias como siempre. Hasta la próxima.